Gracias.
te bendiga. Madre mía, adiós, adiós. Órale. A quebrar. Viví. Viví. Es una colonia. Le da chance al otro morro, Ventura. Aquí voy, güey. Y aquí sigue, ahora sí, ¿cómo debe ser mono parado? ¿Y por qué eres? Porque capaz de trabajar, ¿sí? Te quería ver. Te preparó un poco. Sácale película a Novato este porque no te ha salido. La maleta, le digo la luz que la puerta te la agarra.
creo yo. Sí, pues. Ahí para el ajo, mi. Ponle más, mi. Ustedes ponle. Ahorita no. Era un empujoncito. Te voy a pagar. ¿Qué es lo que me cuesta? ¿Ya? Tengo que comprar una piel que venden aquí. Está en el carro. ¿Dónde va, pues? ¿Dónde no voy? Vamos, los carros.
para allá se ¿qué hubo, Miss? ¡Qué pesados hicieron los tenis! ¡Ay, acá está peor! No me tomaste fotos, güey. Ah, no, ¿verdad? ¿Dónde van, pues? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto dice Aníbal? Yo voy a ver. ¿Acabó? 32. ¡Oh!
¿No te espina? No. No, pues, vamos a cargar la pila, que no cargamos. ¿Eh? ¿Eh? Ahí está, mire. ¿Ya dura? Dice que se va a tomar. Ah, ya están de qué lado. ¿Qué está? Aquí está bien, aquí está más. Aquí me pásale, Hernando. La, ¿se la beba usted solo o entre todos ustedes? Entre cuatro, vamos a bajar. Entre cuatro. Aquí, señores. No, me voy a sacar los 15. Pancho, no me vas tallando tu revuelo ni el que saque. Pero tiene que entrar todos los números. ¡Ahora, va, va, va! Vendía sobre la agua, el bacala brava. La Rosario se los comió ahí. Chari, lleva para llevar ahí. Opinas aunque no quieras. Pon el cañagual arriba y que ya sea como. Despacito no llora para que. Dale chance a la. Ahí está, ya me la sacó. Sí. Ahí está. El camino no ves por los lados. Despacito. Sí, despacito, despacio. Para que se la gente. Se nos apure. Mira tu paso, no te apure. Ahí
Sí, ya, ya. La presa en otro ratito. Surre, no, porque no. La agarren ella, mija, yo la agarras tú, la agarro. Porque ella no la va a agarrar. La va a estar larga. Solo lo primerizo. Ándale. Sí, ya la agarré. Tú siéntela, Panchito. ¿La sientes bien? Ándale, pues, despacito. Aquí tengo yo uno. La regalaron a mí. ¿Bien? Es que lo grueso es ir para este lado porque la Virgen está radiada en la base. A este lado. Sí. ¿Se me dio o qué? Está radiada. Bien radiada. Mira con los hoyitos. Con los hoyos, con los hoyos. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ay, dijiste. Okay. Los días. Los días atrás sí estuvo yo bien. Sí, los días atrás. Este no lo preguntamos, corre el riesgo. Todavía no. Tres años. Hace tres años. ¿Tres? Sí, como que atoró el portero. Ah, no, yo estaba probando porque tú tienes. De mi Oscar Cadena. Uy. Para salga. ¿Mm? ¿Yo? Hasta que te dejas ver. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Ay, ahí tomé una cosa yo, Gaby. Ahorita te tomo una para allá. Gaby. Porque. Oh, no vamos a coger tu papá. ¿Trae usted? Sí, yo traigo. ¿Trae el mochilo todavía? Esta sí es bien. Allá
Ya no me voy a quedar, me pasa la otra mesa, mamá, ya no lo voy a hacer. Con razón dijo bien livianito, ¿qué hago de paz? ¿Quiere? No, si yo me hago un lado, loco, tómame eso un lado. ¿No ha salido ahora yo, Luis? Listo. Saludos.
Ah, por ahí vivo. Aquí va Meleso y le dice ahí para que oigan. Cámara. Tiene la escalera.
Canten pues. Elsa, canten. Es la cantadora, hombre. ¿Dónde están? Ándale tú. Empiecen y yo voy a hacer. ¿Ya llegó? Sí, ahí están. Ay, qué bueno. Vamos, vamos, vamos. A ver. De todas las familias, okay. Exactamente la que quieren meter. Ya ustedes la van a cagar hasta dentro de todo. La van a entre cuatro porque también ustedes la van a llevar a la que la lleva hasta allá. Sí. Ya. René. Le ayudo. Quítala. Está muy pesada. A ver, ¿quién le cambio? A ver si está falta. Sí, sí, sí. ¿Quieres que me vaya atrás? Sí, para que se canse.
¿Cómo no dijo que iba a tomar tú? ¿No te acomodó? No me acomodé, pues. Ahorita le tomó tú. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Con cuidado. A ver, para acá. Es que está muy labiado. Sí, así de labiado. Ahí va bien. Vamos con la manguera. Vamos con la manguera. La vamos a poner. Déjame ver, ¿no? Hola. ¿Y la que pusieron allá no sirve? ¿No sirve? Para decir.
Thank you.
para dejarle que haga bien el trabajo. Todo lo que ahorita, todo el que quiera hacer que se puede encargar, todas las mujeres, y hombres y todo. Para atrás, gracias, muy amable. Si le puedes agarrar el cabello.
lo vuelvo a ver. Thank you.
vitamina. Atrás y Lucas enfrente y yo les voy a acomodar este llevar. No quieren cargar ya. No, quieren cargar ya. Aquí ya la María quiere. ¿Dónde está Rosa María? ¿Quién va a seguir la mano derecha?
Allá. Ahí está. La... Otra. ¿Vas a cargar? Ahí sí. Me gustaría, pero... ¿Vienes bien? Sí, sí. Salí bienito, ¿verdad? Sí, salí bien. Por medio de ella, ¿eh? Ella vino a la casa. Póngase a mano derecha. Mucho. A mano derecha. A mano derecha. ¿A qué para la? Mande. No, o sea, la de la, pero yo. Sí, sí. Casi siempre la pide queso al subirla. Ah, que la piden las mesas de los cofetes, ¿eh? La que sí, vamos. Ah, pues. No digas nada. Alto. ¿Para qué la pide aquí? La mano más importante. Ahí va hasta más. Les digo, cuando agarren la Virgen, entre más enfrente pongan la mano, es más medianita. Les ayuda más el balanceo. Está bien, Rosa María. ¿Ya lo cargaste? Se puede, cada quien. No, mira que lo mariere.
tiene la quitada, no se la mueve todos los años. Es bueno, pero allá que la piel la vea a José. Thank you.
Primero la dama.
Miren, si ven al padre Juan de Dios, por ahí en los días están recorrido para que pase a concelebrar también con nosotros. Ahí échenlo para acá. Ella pidió a las autoridades municipales también que estuvieran acá al frente. ¿Vinieron? Señor, te bendecimos.
Oremos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él, según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, ya, aleluya, aleluya. Dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el sol de justicia, Jesucristo nuestro Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, era hombre justo, no queriendo ponerle en... Nuestra Señora del Rosario,
que incluso todo el mes de octubre se celebra, ¿no? En algunas comunidades que de nuestra diócesis también, que está como patrona, pues la celebran también. Para ellos pues es una fiesta todavía más grande porque es una solemnidad. Y como nos dice el Señor en las lecturas, como hay tradiciones que se van pasando de generación en generación, es muy importante el conservar las tradiciones, claro, las puras, ¿no? Cuando es una tradición, es algo que brota del corazón. En cambio, las costumbres pues no brotan del corazón, sino que se acostumbró y así se hace, y así se hace. Por eso a veces que dicen, es que siempre lo hacemos así, digo, eso es costumbre. Y entonces, yo creo pues que una tradición es algo que brota. Es nuestra protectora, nuestra ley.